La Vuelta a Colombia en bicicleta ha tenido una de las etapas claves, saliendo de la ciudad de Ibagué y finalizando en el municipio de Salento, en el departamento del Quindío, para un total de 174 kilómetros de distancia, pasando por el mítico Alto de la Línea, premio de montaña de fuera de categoría. Observamos el grupo cómo toma la partida en la capital musical de Colombia. De una vez terreno de ascenso para el primer premio de montaña del día, eran 5, pero este del Alto del Boquerón era el primero, y vemos cómo el grupo lo va tomando, encabezado en ese momento por el equipo EPSA. Sebastián Caro, quien lleva la camisa de puntos rojos que portó hasta el día de hoy. Ya en el sector de Coello comenzó el segundo premio de montaña del día, de la jornada. Poco a poco que iban pasando los kilómetros, se fue seleccionando el grupo. La fuga del día estuvo integrada por Flover Peña del equipo Aguardiente Néctar, Álvaro Duarte del mismo equipo, Rafael Infantino de EPM Tigo, UNE Área Metropolitana, y Cristian Montoya del equipo Orgullo Antioqueño. Ellos cuatro tomaron la partida por delante del lote principal, pero después se fueron quedando uno a uno hasta que los dos integrantes de la escuadra que dirige Jair Bernal, Aguardiente Néctar de Cundinamarca, que es una escuadra patrocinada por la Gobernación e Indeportes Cundinamarca, pues fue gran protagonista en esta etapa y quedaron los dos adelante, Flover y Álvaro. Vemos como Rafael Infantino pues ya se soltó de la rueda de estos dos punteros debido al fuerte paso. Infantino, que ha sido campeón de Clásico RCN y gran protagonista del lote nacional. Aquí acompañamos el grupo ya cuando faltan aproximadamente 10 kilómetros para coronar el Alto de la Línea. Afortunadamente el clima fue bueno, estuvo despejado, no llovió, no hubo neblina, y bueno, algo a favor, entre comillas, de los pedalistas, teniendo en cuenta el duro recorrido que es el Alto de la Línea. Vayamos contando quién iba: Camilo Gómez del Coldeportes Claro, vemos a Hernán Aguirre de Postobón, Felipe Laverde de Coldeportes Claro, Luis Fernando Camargo de Formesán, Juan Pablo Suárez del EPM Unetigo, Robinson Chalapú de Orgullo Antioqueño, al igual que Alexis Camacho del mismo equipo, Iván Parra de Formesán Bogotá, José Leonel Díaz del equipo de Boyacá Se Atreve, que dirige Rafael Acevedo, Oscar Sevilla de EPM UNE, algunos de los ciclistas que iban ahí, Luis Martínez también de Coldeportes Claro, este boyacense que se ha destacado durante estas dos últimas temporadas. Esos los que quedaron persiguiendo a los dos punteros que ya habíamos nombrado. Ahí de nuevo los acompañamos, como van tomando las curvas. Y a medida que se iba acercando el Alto de la Línea, se pone más duro el terreno. Fuera del todo el desgaste que llevaban los pedalistas. También hay que destacar a José Rujano, del equipo de Funda Rojano. Iba en ese lote que ya estaba muy seleccionado, como podemos observar. Adelante había partido Mauricio Ortega del equipo Orgullo Antioqueño, José López de Costa Rica, Alejandro Ramírez de Coldeportes Claro, Steven Giraldo de Pijaos, Alejandro Serna del mismo equipo y un hombre del equipo de la empresa Energía Boyacá, que es Oscar Rivera, ex campeón de la Vuelta a Boyacá, más Hernán Aguirre de Postobón. Estos pedalistas trataron de partir del grupo que ya habíamos nombrado. Acompañamos ahora a Álvaro Duarte, que fue el único que quedó en punta ya a muy pocos kilómetros de coronar el premio de montaña del Alto de la Línea. Álvaro es hermano de Fabio, recordemos, y fue el primero en pasar ese premio de montaña. Luego ya terreno raudo de descenso, vemos ahí cómo baja Oscar Rivera, Mauricio Ortega, cómo toman las curvas, que son bastante peligrosas para esta caravana de la Vuelta a Colombia que va recorriendo varios departamentos. Ahí vienen más pedalistas que vamos a ir nombrando a medida que los veamos pasando: Hernán Aguirre, Fernando Camargo, también Alexis Camacho, Felipe Laverde, un hombre gran, muy experimentado, Oscar Sevilla, Robinson Chalapuz, los pedalistas que llevan ahí en el descenso. Luego del paso de la ciudad de Armenia se reagrupó ese lote principal y adelante quedó solo Flover Peña. Álvaro Duarte quedó flotando, Rafael Infantino fue absorbido por ese lote, como lo podemos observar, va José Rujano, Alejandro Ramírez, varios de los pedalistas que fueron seleccionados en el Alto de la Línea.
Acompañamos a Flover Peña, el ciclista boyacense, nacido en el municipio de Paipa, protagonista en las carreras grandes y que se ha preparado para esta Vuelta a Colombia del Aguardiente Néctar de Cundinamarca, gran protagonista de la jornada. Por la diferencia se pensaba que podía ganar la etapa, pero nada está escrito en el deporte y mucho menos en el ciclismo. Al final fue capturado y en los últimos kilómetros atacó Alejandro Serna, el paisa que defiende los colores del equipo de Pijaos del departamento del Tolima, levantó los brazos en el ganador sitio de la etapa, camiseta de Movistar. Impone la camiseta del gobierno de Colombia, todos por un nuevo país. Me preparé 100%, este es el premio de tanto sacrificio que hace uno día a día. Y bueno, feliz porque le di un bonito triunfo a mi equipo. Es un equipo que está empezando, pero que nos ha dado lo mejor de sí. Bueno, en la subida me sentí muy bien y estuve atento de los más fuertes. Me dio mucha mentalidad haber pasado tercero, sabía que tenía muy buenas piernas. Ya en lo que fue pasando Armenia y esto, estuve pues muy atento cuando vi que comenzó a descontar a Flover, que llevaba pues una ventaja, decido yo atacar. Y bueno, gracias a Dios las fuerzas me alcanzaron para afrontar esta difícil llegada. El equipo nos conforma mucho y quedan etapas muy duras, muy difíciles. Controlar una Vuelta a Colombia no es fácil, pero tenemos un gran equipo y bueno, yo creo que apenas está empezando la vuelta y tenemos el respaldo de un gran equipo. ¿Qué sensaciones tuvo al subir al podio y al escuchar su nombre como nuevo líder de la carrera? No, la verdad venía con la intención de ganar la etapa, no se pudo porque el corredor que venía adelante había sacado mucha diferencia, pero al final sí pensé en el liderato y bueno, se me dio. ¿Pensaron que iban a subir hoy por la camisa amarilla teniendo en cuenta las diferencias que existían al momento de partir? No, yo creo que no, yo creo que desde que salimos siempre dijeron que no, que la cosa era más fácil, ir más tranquilo, pero yo siempre tengo mi propia forma de correr y hoy lo intenté y se me dio.